Bornos es el típico pueblo blanco de la serranía gaditana. Tiene sus especiales circunstancias, por ejemplo, tiene un lago y por lo tanto playa y navegación y parapentes con campo de despegue más allá del camino del cementerio cuando se dirige a la orilla del lago. Pero Bornos, su lago, sus calles y su parte histórica tiene mucho interés. La arquitectura aquí es muy irregular y tiene el típico aspecto de un pueblo serrano. Es una población de tamaño importante, tiene 7.700 habitantes y cuenta con numerosos recursos turísticos. Más importante, la fortaleza de Fontanar, que fue convertida en palacio por la familia Rivera. La fortaleza se conoce ya del siglo XIII, seguramente es anterior. Se usa, aparte de oficina de turismo, para múltiples usos de tipo variado, tanto en oficinas como salones para impartir enseñanzas de todo tipo. Eso sí, el logrado jardín que se conserva después de varios siglos, los banquitos de azulejos alrededor de la fuente se dice que son del siglo XVI, es importante. El jardín tiene sus claves neoclásicas y sus formas están muy cuidadas. De la misma manera como los jardines de su época en los grandes palacios de cortesanos de alta estirpe. Thank you.
Instituto de Enseñanza Secundaria ocupa un antiguo convento. Enfrente tiene una antigua escuela de sangre, es decir, para preparar estudiantes de linaje, y en un momento dado fue hospital. Bornos, lugar de historia, blancura y tradiciones.